Vamos a apostar por el bien. Y a menos de 48 horas de la posesión de Nicolás Maduro, otra vez como presidente de Venezuela, Colombia anuncia que hará efectivo el acuerdo suscrito junto con otros 13 países que integran el Grupo de Lima. La primera determinación es contundente. Impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima. Holmes Trujillo anunció que no habrá cooperación militar con el gobierno vecino, ni siquiera en la compleja frontera colombo-venezolana, asediada por guerrilleros, narcotraficantes y contrabandistas. Los 13 países que suscribieron el acuerdo también rechazan toda clase de despliegues armados en la región. Acordaron también suspender la cooperación militar con el régimen de Maduro y evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria. Hace apenas unos días, el canciller peruano Néstor Popolicio anunciaba la entrada en vigor de las mismas medidas con las que se pretende que Venezuela sienta la presión regional para retornar a la democracia. Insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional. En la reunión de la capital peruana se anunció la elaboración de una especie de lista similar a la Clinton para impedir que empresas y personas del régimen madurista hagan negocios en los países firmantes del Acuerdo de Lima. El único país que se abstuvo de suscribir el acuerdo fue México. El presidente López Obrador aseguró que se trata del cumplimiento de un mandato de no intervención escrito en la constitución de su país. Es violar el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. Un principio constitucional. Pero diálogo sí, en todo lo que podamos. El canciller colombiano anunció que también se podrán congelar las cuentas de personas naturales o de empresas que trabajen para el régimen de Maduro. Y aseguró que también trabajarán para que la Corte Penal Internacional adelante rápidamente la investigación por la crisis humanitaria en Venezuela. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Univisión.